novia. Dile cosas bonitas a tu novia. Tienes un cuerpo de reloj de arena y un alma de película de Hawks. Díselo muy bajito, con tus labios pegados a su oreja, sin que nadie pueda escuchar lo que le estás diciendo, a saber que sus piernas son cohetes dirigidos al centro de la tierra, o que sus senos son la madriguera de un cangrejo de mar, o que su espalda es plata viva. Y cuando se lo crea y comience a licuarse entre tus brazos, no dudes ni un segundo. Bébetela. Eso es un poema y lo otro son letras. Pero es tan difícil o más hacer una letra, que parece que es una cosa muy sencilla, muy boba, lo de es solo cine. Pues sabéis lo que cuesta llegar al sintagma, es solo cine. Para mí, que es mi primera experiencia, me parece que es algo novedoso, algo que es muy interesante para el mundo sindical, porque el sindicato no es solamente la reivindicación laboral, somos ciudadanos y como tales necesitamos también completar nuestra vida laboral con otro tipo de actuaciones. Por eso me parece fundamental y elemental lo que se ha hecho de juntar en este caso poesía de un buen poeta, de un gran poeta que nos ha estado explicando que también su poesía ha servido para recrearnos con canciones como la que ha tenido Gurruchaga y ha tenido Loquillo. Por lo tanto, para mí es algo inédito, sorprendente, y en fin, que me voy con las ganas de comprar un libro en cuanto salga de aquí. Bueno, para OHL, todo lo que sea acercar a los empleados a tener inquietudes de carácter cultural, que en este caso les acerque al mundo de la lectura y fomentar la cultura, nos parece más que interesante, porque como creemos que es una forma de invertir en nuestros empleados, en invertir en nuestros trabajadores y hacernos cada vez mejores personas, no solamente a raíz de la actividad puramente laboral, sino de cualquier tipo de inquietud, como en este caso, pues que tenga que ver con el mundo de la cultura. Bueno, primero que hemos podido comprobar es que la iniciativa de los libros a la fábrica sigue viva y con potencia, ¿no? Hoy era un día probablemente difícil a la hora de poder ver si la poesía también interesa en el mundo de la empresa, y hemos podido comprobar que sí, ¿no? Asistencia, yo creo que demuestra que efectivamente la cultura en general es algo consustancial también con el mundo del trabajo, y hoy hemos podido comprobar que efectivamente la literatura, la poesía y la música también interesan a los trabajadores. Hemos tenido una excelente jornada, creo que es el mérito de la sección sindical de FICA UGT en OHL, que ha hecho lo posible por atraer a cantidad de compañeras y compañeros interesados por este acto. Creo que es de justicia agradecérselo. Hay que recordar que la presencia del autor siempre es un aliciente para que el debate, el coloquio que se establece en cualquier acto como estos, nos pueda hacer conocer mejor al autor, y hoy también hemos podido conocer a un actor, descubrir a un autor que probablemente para el público del mundo del trabajo podía ser desconocido. Saber que ha sido autor de letras, de canciones tan famosas como las que él mismo nos ha recitado hoy, el Hola tu amor, yo soy tu lobo, pues es un descubrimiento que probablemente gracias a actos como este hemos podido conocer. De manera que yo creo que esta iniciativa sigue teniendo futuro, vamos a seguir apostando por ella desde la Fundación, y quiero reiterar el agradecimiento tanto a la dirección de OHL como a nuestra sección sindical, que creo que se han volcado en este acto. La experiencia ha sido positiva, una gran experiencia. Nos ha costado trabajo de organizar un poco el reparto de libros. La gente que se ha involucrado ha participado, y mucho trabajo, y muy bien. Estoy contentísimo con este acto, porque al final la llegada de trabajadores ha sido masiva. Yo calculo, no lo he contado, pero de 70 personas, 70-80 personas creo que han asistido al acto. El acto ha sido entrañable, el autor ha estado maravilloso. Estoy emocionado, esa sería la palabra. Hombre, yo creo que todo lo que sea difundir la poesía, sea de Visor o sea de cualquier otra editorial, todo lo que sea difundir la poesía en actos públicos siempre es conveniente para los poetas y para los propios trabajadores. Yo creo que la poesía es una buena distracción y una buena, da mucha educación además.
Bueno, pues la verdad es que me ha sorprendido tanto el nivel de público que ha asistido, de lectores que han asistido a la poesía en un centro de trabajo como es OHL, una de las grandes constructoras españolas, la participación de los lectores y por otro lado del propio autor, que enlazado con que muchas de sus poesías son cantadas por grupos de los años 80 que yo tenía en ese momento pelo, pues evidentemente la verdad es que han estado muy bien. Ya el primer año asistí a la anterior, que se realizó en otra gran constructora, y desde luego esta me ha sorprendido, como para UGT, la organización que ha tenido por parte de la sección sindical de FICA UGT aquí en las oficinas centrales de OHL, Torre Espacio. La verdad es que el lugar es idóneo y el trato ha sido muy correcto. Pues realmente los protagonistas de este acto han sido los trabajadores de OHL, que se han acercado aquí a fundir en un mismo abrazo la poesía y el mundo de la construcción y el mundo de la empresa. Yo creo que estas iniciativas son altamente generadoras de bienestar para los que las disfrutan, y ojalá que sigáis haciéndolo durante muchos años.